Sí, ahora volvemos a la información, tiene que ver con el ámbito de la salud y en esta oportunidad en la provincia de Corrientes, porque desde el Ministerio confirmaron dos casos de chikungunya y justamente se tratan de personas que han realizado viajes. Por el momento están haciendo control y bloqueo. Es determinar si los casos son autóctonos o no son autóctonos. Estos últimos dos casos que se dieron no fueron autóctonos, es decir, que vinieron estas personas ya contagiadas, pero no quita de lado que se pueda producir una circulación del virus y que puedan comenzar a emerger casos que sean autóctonos, es decir, del propio lugar y transmitido por los mosquitos o los vectores del propio, digamos, de nuestra propia zona. Lo más importante es tener en cuenta que son enfermedades, tanto el dengue, el chikungunya, el zika, que son transmitidas por mosquitos. Estos mosquitos son de la misma especie. Es importante también que la población sepa en una forma muy sencilla de cómo puede colaborar. Y la forma de colaborar es tratar de que estos vectores no se multipliquen, porque es la forma más práctica, más allá de lo que es viral, de lo que sería la identificación en el propio organismo del hombre, que ya va más por la parte médica y demás, determinar los serotipos que están circulando en la zona. Lo que sí puede hacer la población es tratar de evitar la multiplicación del vector, y en este caso son medidas muy sencillas. Y las medidas muy sencillas básicamente se tratan de no dejar lugares donde se puedan acumular agua. Generalmente el mosquito pone sus huevos en lugares donde hay aguas limpias, en tapas, en recipientes que están, digamos, a la intemperie, en los platos de los animales, de los caninos que contienen agua. Cualquier contenedor de agua más o menos limpia que pueden llenarse por la lluvia, por justamente por darle de beber a los animales, estos mosquitos van y colocan sus huevos en la orilla de estos contenedores, no en la propia superficie del agua, incluso cuando no están contenidos con agua, es decir, que están secos, pero colocan sus huevos en las paredes y cuando llueve y se llenan de agua, ahí sí los huevos comienzan a ser fértiles y a hacer su proceso para luego llegar, obviamente, a su etapa de adulto, de mosquito, a nacer la larva, después mosquito y llegar a adulto. ¿Síntomas que da esta enfermedad? Sí, bueno, dentro de los síntomas son síntomas bastante compatibles con muchas otras enfermedades, ¿sí? No solamente el de chikungunya, sino también Zika y dengue. Por eso en realidad son enfermedades que debe diagnosticarla el médico, incluso sintomatológicamente para los médicos también es difícil. Por eso ya vamos más profundamente a un diagnóstico ya serológico, clínico y demás. Pero básicamente lo que la persona va a tener es fiebre, decaimiento.